Hola amigos, bienvenidos a La Cancha TV. Si eres nuevo en visitar mi canal, te invito a suscribirte. Comenzamos con la información deportiva. El canal del fútbol confirmó que transmitirá en exclusiva los cotejos amistosos de Ecuador ante Guatemala e Italia por la fecha FIFA. La marca que viste a la selección ecuatoriana de fútbol, Marathon Sport, confirmó la fecha para conocer la nueva camiseta de la Tri para la Copa América 2024. Por medio de un Reels, la cuenta oficial de la empresa informó que este 13 de marzo se podrá conocer la indumentaria que usará el equipo de todos los ecuatorianos. De acuerdo con información de la prensa deportiva, dieron a conocer que el Puebla de México se acercó y pretende a Geraldo Espinosa, entrenador de Sociedad Deportiva Aucas. Sin embargo, la negociación no está encaminada porque el club mexicano por ahora no está dispuesto a pagar su cláusula de salida. Así lucen los cambios que presentaron los estadios a comparación de la temporada pasada. El estadio 9 de mayo de Machala, donde hace el local Orense Sporting Club, y el estadio olímpico de la ciudad de Ibarra, donde hace de local Imbabura. El jugador ecuatoriano Luis Arce, de 30 años, está muy cerca de firmar contrato con el Club Deportivo El Nacional para esta temporada. Arce no pudo consolidarse en Barcelona Sporting Club debido a las lesiones que lo alejaron de las canchas, por lo que ahora se marchará como jugador libre y ahora firmará por el Club Deportivo El Nacional. Estos días serán claves para la vinculación del jugador Luis Arce al Club Deportivo El Nacional. El Nani firmó su finiquito con el equipo amarillo y le falta muy poco para volver a las canchas y vestir otra vez la camiseta del equipo rojo. El arquero Gianluca Espinosa, ex Deportivo Quito, es nuevo jugador del Club Sport Emelec. El portero en las próximas horas firmará contrato con el equipo azul hasta diciembre de este año, con opción de alargar. Una de las principales bajas del Club Sport Emelec es Cristian Novoa. El jugador seguirá siendo baja en la próxima jornada ante el Nacional. De acuerdo con información de la prensa deportiva, dieron a conocer que Novoa estará ya a disposición del entrenador del Club Sport Emelec, Hernán Torres, para la jornada número 4. Para esa fecha, el bombillo recibirá a Delfín Sporting Club en el estadio George Capwell. El flamante refuerzo de Barcelona Sporting Club, Brian Oyola, quien ya sumó minutos el pasado sábado contra Independiente del Valle, atendió a la prensa y se refirió a cómo se ha sentido desde que llegó al cuadro amarillo. Oyola mencionó: "Será un nuevo desafío para mí, pero confío mucho en mi trabajo. Siempre salgo a dar lo mejor. Espero hacerlo de la mejor manera. El equipo está preparado para los objetivos que tenemos. En el juego estamos bien". Respecto a que sería el nuevo 10 de Barcelona Sporting Club, Oyola manifestó lo siguiente: "El 10 de Barcelona falta un montón, pero estoy contento. Ya estoy pensando en Orense, queremos ganar ese partido". Sí, yo siempre jugué por fuera, solo en inferiores jugué ahí atrás del 9, pero uno tiene que estar preparado cuando le toca para jugar en la posición que sea o que el profe me necesite. Pero sí, obviamente, mi juego quizás es por las bandas, sea por derecha o por izquierda, pero como lo dije recién, donde el profe me necesite, yo voy a tratar de estar. Luego agregó: "Nos enfrentamos a un gran rival, Independiente del Valle, pero estuve contento por el debut. Pese al resultado, jugamos bien y qué lindo fue ver a la hinchada. Desde que llegué estoy muy cómodo, me recibieron muy bien, estoy agradecido". Trato de sacar las cosas positivas que él tiene y que yo voy a aprender también de él, porque la carrera que él está haciendo es increíble y uno tiene que mirar esas cosas, pero valoro mucho también su humildad y lo buena persona que es, porque ya cuando lo enfrenté me vino a hablar de la mejor manera, intercambiamos
camiseta y uno valora esas cosas, uno valora, y hoy que me haya recibido en el club de la mejor manera habla muy, muy bien de él, y estoy muy agradecido con él y con todo el grupo, porque yo llevo un equipo nuevo y prácticamente tuve 2 entrenamientos y el sábado salir a jugar a la cancha y me ayudaron un montón. Me ayudaron un montón, la verdad que me ayudan, así que muy agradecido con ellos también. Luego finalizó: mi ídolo es Carlos Tevez. La sudé mucho para llegar hasta acá. Ahora estoy en Ecuador. Me he adaptado rápido. Sé la camiseta que me pongo y la responsabilidad que me viene. Amigos, eso es todo por hoy. Si quieren estar al tanto de toda la información deportiva, suscríbete en La Cancha TV.